a todos y todas, hoy os tengo un unboxing, es de un amigo invisible en el que he participado, que es del grupo de Luneras, de Reina Lectora. Aquí tengo el paquetito y bueno, vamos a irlo abriendo. A ver si soy, que sabéis que yo para estas cosas se me da fatal. A ver... Bueno, ya lo que estoy viendo por fuera me está encantando, ya que mi amigo invisible, parece que se lo ha curado bastante. A ver. Y bueno, viene así en esta cajita. Y con esta etiquetita aquí que pone Paramount. Me ha encantado. Bueno, ya se lo habré dicho a ella, ya sabrá que me ha encantado el regalo seguro. Y bueno, vamos a abrirlo. Viene lo primero de todo, una piruleta. Y bueno, hay un montón de regalos. Vamos a ir viendo, que además vienen todos envueltos. Primero de todos, este. Bueno, viene lleno de bichos de estos, no sé cómo se llaman. A ver. Viene el regalillo de todos. Si es que ya me conocen. Y bueno, lo primero de todo es una vela de vainilla. Este dibujo así. Y huele bastante a vainilla. Vamos a ver, porque se ha pasado. Me ha enviado un montón de cosas. Esto no sé qué es. A ver si soy a abrirlo. Vale, es incienso, si no me equivoco. Parece. Sí, incienso aromático, energizante, con aromaterapia, lo trae de naranja, aquí veréis, dentro de poco pasará mi gato y lo veis, de naranja, de limón y de lima. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? A ver, ya aparto esto un poco. Es como una latita. A ver. Es una latita así tipo cupcake. ¿Ya? Viene un montón de gominolas estas de azúcar. Me ha encantado. Y además la latita así en forma de helado. ¿No? Hay más cositas. Se ha pasado, la verdad. A ver. ¿Qué más hay? Esto no sé qué es. Un bote de Nutella, de nocilla. Me ha encantado. A ver, más cositas. A ver. Bueno, viene así envuelto. No sé si será un marcapáginas o qué será. A ver. Ah, genial. Son marcapáginas de Harry Potter, de estos magnético, y está Harry Potter y Severus Snape. Y luego por atrás tenemos la casa a la que me gustaría pertenecer, que es Slytherin. Me está encantando de verdad. Y luego creo que queda el libro nada más. Sí. Sí, solo queda el libro. No hay nada más. A ver qué libro es. Vale. La segunda parte de un libro que me había regalado tu amiga, y es Legado a los huesos, de Dolores Redondo, la segunda parte de la trilogía de Bartán, que ya me había leído la primera, no sé si el año pasado o a principios de este. Sí, que genial. Desde aquí, muchísimas gracias a mi amigo invisible. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.